Sí. Hi, Christian. Hola, Vladimir. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? Fine. Fine, excellent. And you? Ya relajado, ¿eh? Relaxed. Ya relajado, ya. Ya descansaron, ya. Hoy sí, más o menos. Sí, hoy sí. Ok. ¿Cuándo Ya les toca esperando otra iniciar el vez? otro turno. ¿Cómo? ¿Cuándo les toca otra vez? Mañana ya. De noche otra vez. No, ya de día. Ajá. Okay, pero ya van a ir relajados. Sí. Excelente. Ya con todos los Lo, poderes. ya, con todos los poderes, Sí. ¿eh? Okay, los compañeros como que no, todavía están dormidos. Quizás durmiera igual que yo la vez pasada. Sí, otra vez, yeah. Dicen, vamos a lograr porque mañana tenemos que ir a trabajar. Cabal. Ok, vamos a hacer un review de lo que estuvimos viendo la vez pasada. ¿Te acuerdas de qué hablamos la vez pasada? Quiero ver. Estuvimos hablando de weather, ¿verdad? Weather, seasons. Ah, de las estaciones. Weather, seasons, o sea, las estaciones del año. Estuvimos hablando de pronombres, estuvimos hablando de posesivos. También estuvimos hablando de pronombres, nouns, possessive pronouns, possessive adjectives. Eso es lo que estuvimos hablando. ¿Ya? Hoy vamos a hablar acerca de time expressions, cómo expresar tiempos de diferente, o sea, de diferentes partes del mundo. Eso se llaman International Time Session, Time Zones. Zonas internacionales de tiempo. También tenemos en International Cities, ¿verdad? Tenemos en muchas ciudades de todo el mundo. Vamos a enseñar un mapa mundi, donde vamos a ver las ciudades de diferentes partes del mundo. Y después vamos a preguntar, a usar expresiones de tiempo para poder nosotros comunicar la hora, qué hora es o qué tiempo es. Vamos a tener unos readings también, como siempre, entre usted y su compañero cuando estén ya aquí. Vamos a ver la diferencia entre afternoon, noon, morning, midnight y a qué horas empieza la noche, a qué horas comienza la mañana, a qué horas comienza el mediodía. Eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿ok? Ok, very good. Tenemos a Natalie Reyes ya que se ha incorporado. Hello, Natalie. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita y vamos a empezar con proyectando lo que tenemos aquí. La pantalla, ok. Este sería un time zone. Este es un mapa de todo el mundo que es una se divide entre zonas de tiempo, ¿verdad? Vamos a aprender los nombres de las ciudades primero. Vamos a de todo el mundo. Si te fijas, está desde Centroamérica hasta por África, ya por ciudades o países que nunca hemos oído, por ejemplo, Sydney.
No sé si has oído Seoul, Bangkok, yes. Cape Town, sí, ya están por África. Entonces, vamos a empezar de la derecha, de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí por este lado de aquí, tenemos a Vancouver. Vancouver sería uno pegado a Los Ángeles. Entonces, Vancouver está ahí en los Estados Unidos, ¿verdad? Luego venimos aquí para abajo y tenemos a Mexico City. ¿Bien? Entonces, mientras nos vamos moviendo aquí de esto, va cambiando el zone, time zone. ¿Ya? Luego tenemos Lima, Perú, que es allá abajo en South America, el sur de América. Tenemos Brasilia y Sao Paulo. Sao Paulo está en Brasil, ¿verdad? Tenemos San Juan, aquí que es una isla. Tenemos New York City, que está en los Estados Unidos, y tenemos Montreal. ¿Ya? Luego nos pasamos al otro lado del mundo, que es en London. Tenemos Warsaw, que es pegado a Rusia, Moscú, Casablanca, allá en España, Rives, que está ahí por Italia, o sea, la bota de Italia está por aquí, ¿verdad? Por aquí está, entonces estamos ahí por Italia, Cape Town, abajo de África, y luego tenemos a Seúl. Luego Tokio, Tokio son las islas aquí de Japón y todo eso, ¿verdad? Y luego tenemos Bangkok, pegado aquí. Este sí está cerca de aquí del Golfo, y por donde está la bota de Italia. Y luego tenemos Sydney, que son islas en este lado. Y entonces, por eso es que el tiempo, la zona del tiempo está así como diferente, ¿verdad? La hora cero estaría aquí por África, al lado de África sería la hora cero, ¿no? Y vamos a ver diferentes tiempos. Por ejemplo, dice, What time is it there? ¿A qué horas es allá? Sí. Eso es there. Ok, entonces, ¿me puedes decir los nombres de los países que hemos visto? De izquierda a derecha. Izquierda, derecha, sí. Vancouver, Ajá. Los Ángeles, Mexico City, Lima, Montreal, Yes. New York City, San Yes. Juan, Yes. Brasilia, São Paulo, London, Casablanca, Yes. Cape Town, yes. Cape Town, el que está por Moscú, no sé cómo, Moscow es Warsaw. Warsaw, Ajá. Ribe, Ajá. Seúl, Ajá, Seúl. Seúl, Bangkok, Bangkok, yeah. Tokio, Tokio. Sydney. En Sydney, very good, excelente, okay. ¿Qué es lo que quiere decir? Cada ciudad es como irrelevante, ¿verdad? Solo tenemos que saber que allí están esos países, esos countries o cities. En el caso de Moscú es la capital de Rusia. Todo eso tenemos que saber. ¿Y qué quiere decir? No, es irrelevante. ¿Ok? Julio Edgardo, ¿me puedes leer los países de izquierda o las ciudades de izquierda a derecha? Por favor. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Julio. Me disculpo por no conectarme estos 2 días, pero Okay. tuve unos problemas ahí familiares en los cuales no, se me hizo imposible conectarme. Okay, Pero pero ya está aquí. gracias a Dios. Okay. Estamos con Vancouver, Vancouver. Los Ángeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Warsaw, Moscú, Casablanca, Rip, Captain, Seúl, Cape Town. Cape Town, Seúl, Bangkok, Tokio y Sydney. Sí, very good. José Cruz.
Good afternoon, teacher. Good afternoon. Este, Vancouver. 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 Mm-hmm. Los Ángeles. Mm-hmm. Mexico City. Sí. Lima. Sí. Montreal. Mm-hmm. New York City. Mm-hmm. San Juan. Yes. Brasilia. Sí. Sao Paulo. Mm-hmm. Moscú. London. Mm-hmm. Warsaw. Yes. Casablanca. Mm-hmm. ¿Qué es eso? Rip. Copetón. Cape Town. Cape Town. Mm-hmm. Cape Town. Seoul. Mm-hmm. Tokio. Okay. Bangkok. Y Sydney. En Sydney, yes. Very good. Excelente. Esas son las diferentes países, ¿verdad? O diferentes ciudades que tienen diferentes time zone, o sea, diferentes zonas de tiempo. Parece que cuando aquí es de día, allá por Sydney, por Tokio, es de noche, o en Moscú, ¿bien? Es de noche cuando nosotros es de día, y cuando ellos tienen noche, nosotros tenemos día, por la forma, por la posición que ellos tienen en el globo terráqueo, ¿bien? Ok, very good, excelente. Entonces, ya sabemos las zonas. Ahora vamos a practicar un diálogo que habla acerca de las zonas. Vamos a ver qué es lo que... Sydney. Okay. Now let's listen to a conversation. Which... Ok, entonces vamos ahí. ¿Lo pueden ver, verdad, esta conversación? Yes. Ok. En esta conversación es acerca de Debbie y John. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona llama de un diferente tipo de zona de horario a otro tipo de zona de horario? Por ejemplo, si alguien me llama de Nueva Zelanda para acá en la noche ya, yo aquí voy a estar durmiendo, ¿sí? Va a ser madrugada. Y tal vez las personas no tienen, no se ponen a pensar que ya es de madrugada o viceversa. Nosotros estamos llamando para allá aquí a las 12 del día y ellos allá están dormiditos, ¿verdad? Entonces, es lo que pasa aquí. Una persona está llamando de un lugar donde es las 4 de la mañana y otra persona está llamando que es en la tarde, ¿ya? Y hay un como una irritación, como un disgusto ahí. Es de Debbie y John. Entonces, lo voy a leer yo y usted lo lee. Pues, si me pregunta si hay alguna palabra que no entiende o no se escucha bien, ¿ok? Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock here in Los Angeles, right? Yeah. Es las 10 de la noche allá en Australia y son las 4 de la mañana en Los Ángeles. Entonces hay discrepancia de tiempo, ¿verdad? Yes, 4 o'clock in the morning, 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, está bien. Ya me levantaste, ya me despertaste. Dice, I'm awake now. Quiere decir, ya me despertaste, ya está bien, ¿verdad? Okay, entonces ese es el vocabulario, el diálogo que vamos a practicar. ¿Alguna palabra que no hayan entendido? ¿Todo está bien? Con respecto a la hora, así como a las 10 p.m. se diría 10 o'clock, ¿verdad? 10 p.m. No. 10 p.m. 10 p.m. La 10 o'clock sería 10 en punto. Así como ahí, que son las 10 p.m. Sí. 4 o'clock es las 4 en punto. Siempre que sean en punto se dice o'clock. O'clock, yes. O dice el número y le dice 7 de la mañana o en la tarde. Porque okay, cuando dice 4 o'clock, no sabemos si es en la mañana o es en la noche. O en la tarde, sí. Ajá, al menos que diga, it's 4 o'clock in the morning. Ok. Las 7 en punto a las 4 de la mañana. Ya. Yeah. Solo se especifica cuando es por la mañana. No, siempre. O sea, cuando dice o'clock,
no sabemos si es en la noche o es en la mañana o es en la tarde. Entonces, la mayoría de personas dicen 10 p.m., 1 p.m., 1 a.m., ¿sí? Para especificar que es en la noche o es en la mañana. Pero cuando usted dice o'clock, sí, o'clock, no le dice si es en la mañana o en la tarde. Sí. Ok, very good. Entonces, empecemos Cristian y José Cruz. Y cuando diga hi, dice el nombre con la persona que está hablando, ¿ok? Vale, empiezo yo. Dele, thank you. Hello. Hi, Cristian. This is John. This is José. This is José. I am calling from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney. In Sydney, remember. Okay, vamos a ver. I am at a conference. A conference. Yes, I am at a conference in Sydney, remember? Okay. I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? All right. What time is it there? Is it there? All right. What time is it there? It is 10 p.m. and it is 4 o'clock. There in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Puede ser que ahí le dice, vea, puede ser que ahí le dice in the morning, le dice, oh, and it's 4 o'clock and there in Los Angeles, right? Y le dice, oh, son las 10 de la noche aquí y son las 4 ahí en Los Ángeles, ¿verdad? Y ella le recalca, yes, 4 o'clock in the morning. Bien. Este, 4 a.m., ¿cómo es a.m.? 4 a.m. 4 a.m. Oh, I am really sorry. I am really sorry. I am really sorry. Yeah. That's okay. I'm awake now. Awake y despierto. Oh, that's okay. I am awake now. Ya estoy despierto. Ya la regaste. Yeah. Okay. Ahora cambien de lugar. Hello. Hi, Jose. This is Christian. I am calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? There. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. 10, okay. I am awake now. That's okay. Vamos a empezar donde dice José Cruz, donde dice Debbie, yes, 4 o'clock. Ahí tienen que hacer la expresión como, yes, 4 o'clock in the morning. Yes. Okay. Ahí que se dice como, sí, 4 de la mañana. Bien. Por okay. Eso tienes ahí. Y le dice, Christian, le responde, 4 a.m.? 4 de la mañana? Oh, I'm really sorry. Por eso es que tiene que hacer esa expresión para que se oiga como que sí, está como molesto, ¿verdad? Entonces, yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Está bien, ya estoy despierto. Ok, vamos a ver. Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. 10, okay, ask away, no. No, that's okay. That's okay. I am away, no. Away, no. Yeah. Now, that's okay. I am awake now. Thanks. Okay. No, that's. I know you said thanks. I said that's. That's okay. I am awake now.
Yeah, that's okay. I'm awake. I'm awake now. Very good. Excellent. Okay, and David, si lo puedes, puedes ayudarme en la lectura con Julio, por favor. Okay. ¿Quién empieza? Dale, Julio. No te gusta, David. Empieza. Hello. Hi. Hi. David. Hi, David. No. Hi, David. This is Julio. I'm calling from Australia. Australian? It's a conference in Sydney, remember? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What's the matter, D? Como? All right. What time is it there? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. yeah, 4 o'clock in the morning. Yes, go ahead. 4 a.m. I'm really sorry. 4 a.m.? Es cierto, 4 a.m.? Oh, I'm really sorry, man. Thanks, okay. I am awake now. That's okay. That's okay. I am awake. I am awake now. Así como dije la primera vez, I am awake now. Ah, así como lo dije la primera vez. Sí. Thanks. No, okay. I said that's okay. That's okay. I am awake now. Very good, excelente. Ahora, cambien de lugar, por favor. Hello. ¿Quién sos vos? Perdón. Me olvidó tu nombre. Se llama Julio. Julio, perdón. Sorry. Se me perdió el chat. Ok. Ah, ahorita. Vamos a empezar, Julio. Hello. Hi, Julio. This is David. I am calling from Australia. Australia? I am at the conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It is 10 p.m. And it is 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning? No. Usted o sea que él le dice, sí, son las 10 de la noche y son las 4 en punto ahí en Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Y yo le digo. Sí, yes. Dice, sí, pero 4 en punto de la mañana. Esa expresión tiene que ser, o sea, no es como pregunta, ¿verdad? Sino que como así como que, hey. Admirando, ajá. Ajá. Yes, 4 o'clock in the morning. Ahí se va. Ahí sí, hoy sí entendió, David, que... 4 a.m.? Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Seguí hablando, ya me despertaste. Ya. Yeah. Very good, excelente. Ok, Rafael. Rafael y Kristen, ayúdame con Rafael, porque no hay otro con que. Hello. Hi, Rafael. This is Kristen. I am calling from Australia. Australian? I am at a conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Yes, I am awake now. Very good. I want to switch places, Christian. Hello. Hi, Christian. This is Rafael. I'm calling from Australia.
I'm calling from Australia. I'm calling. No. Ay, me equivoqué ahí. I'm calling from Australia. Lo volví a leer igual. Sí. Australia. No, dígalo, no, todavía no ha pasado, Rafael. Hi, Christian. This is Rafael. I'm calling from Australia. Sí, correcto. Hi, Christian. This is Rafael. I'm calling from Australia. Muy bien. Australia. I am a conference in Sydney, remember. All right. What time is it there? Is it 10 a.m.? Ah, no, permítame, me equivoco aquí. Is it 10 p.m. and is it 4 o'clock? There in Los Angeles, no, right? No se te entendió nada, Rafael. Tienes que concentrarte. Sí, tienes que hacer algo ahorita. No. Va. No. Okay, espérame, mira. Entonces dice, all right, what time is it there, ¿verdad? Y luego dice, it's 10 p.m. Cuando le preguntó qué hora era, usted dice, it's 10 p.m. Y usted mismo dice, and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? O sea, como preguntando, aquí son las 10 de la noche y ahí en Los Ángeles son las 4, ¿verdad? Y entonces él le contesta, yes. Sí, 4, pero en la mañana. Oh, 4 en la mañana. Oh, lo siento. Ah, no te preocupes. Ya me levantaste. Ya. Yeah. Okay. Así es la expresión que tiene que darle. Quiero ver, no me quedamos. Quiero ver. Ok, Christian, entonces, all right. All right. What time is it there? Uh-huh. Is it 10 p.m. and is it 4 o'clock? There in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I am awake now. Yeah, there you go. Good job. Sí, esa es la expresión que tiene que irse. O sea, 4 o'clock in the morning. No es irse de otra forma, sino que 4 o'clock in the morning. Okay, dice. Ok, very good. Entonces, vamos a aprender esos tiempos, cómo los vamos a decir. Pero antes de eso, vamos a ver las diferentes formas de indicar en qué hora estamos durante el día. Porque hay diferentes horas en el día, ¿verdad? Entonces, tenemos morning, tenemos afternoon y tenemos evening, ¿verdad? Esas son las tres formas como podemos nosotros decir morning, afternoon, and evening. Ok, entonces vamos a ver. Primero vamos a ver esta palabra. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Noon. ¿Alguna vez la han visto? ¿Ella sola, sí? Sí, dígame. Luna. No. Moon es luna. Moon es luna, sí. ¿Sí, Julio? Never. No, mi pregunta es que yo mismo me la contesté, profe. Porque yo estaba, la pregunta era sobre el good night, pero el good night viene siendo como una forma de saludo, no viene siendo como hora del día. Sí, también existe, también lo vamos a ver. Good night. ¿Viste? Ajá, good night. Ya, yeah. También lo vamos a ver, good night. Okay. Entonces, pero noon. Entonces, noon sería... Noon lo que quiere decir es, permítame, vamos a cambiar. Noon lo que quiere decir es mediodía. Mediodía, ¿ok? Es lo que quiere decir noon, mediodía. Entonces, cuando decimos noon es a las 12 en punto. Para no decir 12 p.m., decimos at noon, es al mediodía. Por eso es que... after es después, noon, mediodía. Entonces, por eso en la tarde se dice después del mediodía. De ahí donde está el afternoon, ¿sí? Después de las 12, ¿sí? Y la mañana para nosotros, ¿de qué horas a qué horas es la mañana, José Cruz? De 12 a.m. a 12 p.m. 12 a.m. a 12 p.m., ¿verdad? Algunos dicen que la mañana es de 6 de la mañana
a 12 del mediodía, pero no les digo, ¿y la otra qué es? ¿Verdad? Esa es 2. Entonces, down, ese down, down, así, down, esto es en la mañana, ¿sí? O sea, en la, cuando está el amanecer, es down. Sí, quiere decir que... Antes meridiano. ¿Ah? Antes meridiano. El down, down, este, este D-A-W-N, este quiere decir amanecer. El dawn, amanecer. Y el afternoon es el after meridiano, ¿sí? Entonces, el dawn es de las media, de las 12 de la noche hasta las 12 del día. ¿Y la tarde, de qué hora a qué hora sería? Tarde. ¿Sí? De las 12 de la mediodía a las 12 de la noche. De las 12 a las 6. Ok, 6 p.m., yes, ajá. Afternoon es 6 p.m., yes. Entonces tenemos, y la morning dijimos que era morning, morning era de las 12 a a.m. a las 12 p.m., ¿verdad? Esa era la morning. Entonces, antes de la morning, ¿qué tenemos? Entonces, entre medio de la noche y la mañana, tenemos midnight. Midnight. Midnight sería medianoche. Yeah. Midnight, medianoche, noon, mediodía. ¿Sí? Eso sería medianoche y mediodía. Mediodía, noon. Midnight, medianoche, media noche, media noche. Y este mediodía, ¿ya? Eso sería noon, midnight, morning, afternoon. Entonces, la evening, ¿de qué horas a qué horas es? La evening. Sí. Pero sería de las 6 y 1, de las 6 a medianoche. 6 p.m. to midnight, sí, ajá. Eso sería la evening, yes. Yes, entonces, ¿qué es good night? Sí, good evening, se dice good evening. ¿Qué sería good night, entonces? Es un deseo que tenga una buena noche. Ok, very good. Ok, el good night lo usamos nosotros para despedida. O sea, cuando usted llega a una casa, usted dice good evening. Y cuando usted ya se va, dice good night. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la clase en la noche y usted llega a la clase y dice, hey, good night. Yo le voy a decir, ¿qué pasó? ¿Ya se va? ¿Qué pasó? Ya se va, es porque good night es despedida, ¿sí? Cuando llega usted a una casa, dice good evening, good evening. Y el good night es para despedida, ¿ok? Entonces ya sabemos que es morning, ¿de qué horas a qué hora es el morning? Afternoon, ¿de qué horas a qué hora es el afternoon? Ya sabemos que es noon, ya sabemos que es evening, y ya sabemos que es midnight, yes. Ya sabemos la diferencia entre good evening y good night. Que good evening es saludo de llegada y good night es saludo de despedida. Entonces, los norteamericanos dicen a good night kiss. Yeah. ¿Qué sería good night kiss? Beso, feliz noche. Yes, beso de feliz noche. Yes, eso es a good night kiss. Sería un beso de feliz noche. Ok, ¿estamos ahí? Sería beso de buenas noches. Beso de buenas noches, sí. Beso de buenas noches, sí. El que nos dan las esposas todas las noches, ¿verdad? Y que nosotros somos las esposas todas las noches, sí. Ah, sí, sí. Yes. Vale, ese es. Idéntica, también a la mente. Sí, es que cuando yo dije a good night kiss, a veces buenas noches, José Cruz hizo así los ojos como, yes, yo sé qué es eso, dice.
los cacerolazos. Okay. Entonces, a good night kiss, eso es. Por eso se llama good night kiss, porque es beso de despedida. Entonces, repitamos. Noon. Noon. Noon, todo. Noon. 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 Midnight. 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 Morning. Morning. Afternoon. Afternoon. No afternoon, ¿verdad? Si usted dice, si usted dice afternoon, yes, no es lo mismo que afternoon. ¿Sí? Esta va con F, que tiene que decir como af, y esta va con S, af, ¿ya? Entonces lo que queremos decir nosotros es esta, afternoon, digamos. Afternoon. Así como dijo José Cruz. Afternoon. Yes, así como dijo David. Afternoon, yes. No, esta no, afternoon no. Ok, entonces, afternoon. Y el amanecer que es dawn. 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 Yeah. Dawn. Había una película que se llamaba Dawn of the Death. La caída de la muerte. Yes. El amanecer de la muerte. El amanecer de la muerte. Dawn of the Death. Yes. No, que no se gana. Sí. Ok, entonces. Vamos a decir. Vamos a decir, good morning. Digamos, good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. And good night. Good night. Good night. Ok. Entonces, esas son las diferentes formas como saludar, ok. Alguien tiene right. Entonces, vamos a ver. Si decimos. Ok, si decimos nosotros, por ejemplo, si yo tengo aquí, si tengo este tiempo aquí, yeah. Este tiempo no sabemos qué hora es, ¿verdad? Si es en la mañana o en la noche. Entonces, ¿cómo dijéramos las 2 de la tarde? 2 p.m. Yes, it is 2 p.m. ¿Y cómo dijéramos las 12? Las 12 en punto. 2 o'clock. 2 o'clock. Ok. Entonces, para preguntar la hora, nosotros vamos a usar what time is it? Ok. Vamos a decir, what time is it? What time is it? What time is it? Digamos. What time is it? Is it? Entonces, para decir esta hora, nosotros diríamos it is 2 o'clock. Que quisiéramos decir 2 o'clock, ¿verdad? 2 o'clock. ¿Ya? O también, como dijeron ustedes, se puede decir it is 2 p.m. Yeah. It is 2 p.m. Podemos decir así, ¿ya? Yeah? Ahora, si tuviéramos este tiempo aquí, ¿cómo dijéramos eso? Si yo le digo, what time is it, Christian? ¿Cómo me contestaría usted? Sería it is 2. Ok, esa diríamos 05. 05. 2. It is 2:05. It is 2:05. Así, it is 2:05. Entonces pondríamos una O ahí. Se puede decir 2 and 5 minutes. Se puede decir 2 and 5 minutes, pero no es usual. No lo va a escuchar de esta forma. Lo va a decir 2:05. ¿Sí? ¿Sí?
Y ahí le puede decir in the morning. Yeah, 2:05 in the morning. Yeah. 2:05 in the morning, o puede decir 2:05 in the afternoon. In the afternoon. Yeah. ¿Cómo decir así? 2:05 in the morning o 2:05 in the afternoon. ¿Estamos bien? Okay. Vamos a ver. What time is it, José Cruz? It is. Two. On. No, it is 2:15. 15. 16. 15, yes, 15. Okay. It is 15. No, 15, no. Es 15, no. 15, no, es 5, así, 15. 16. Yeah, it is 2:15, okay. In the morning or in the afternoon? In the morning. Okay, it's 2:15 in the morning. The morning. Yeah. 2:15 in the morning. Ah, también podemos decir it's 2:15 in the evening. Yeah. Que es en la noche. Yeah. Entonces tenemos en la mañana, en la tarde, o en la noche. It is 2:15 in the morning, or 2:15 in the evening, or 2:15 in the afternoon. Yes. Entonces, pues, profe, y se puede decir así, 2:15 in evening, que no es en la madrugada, o sea, en la mañana o en la tarde, pues, no entraría en la noche ahí, o bien. Se puede decir, en la noche sería de las 6 de la tarde, dijimos, a la a vaya, midnight. Vaya, y ahí ya se pasa del midnight y de la mañana a las 2. Sí, no, no, yo digo que cuando decimos 2:15, podemos decir 2:15 in the morning, in the afternoon, or in the evening, yes. 2:15, claro, no vamos a decir 2:15 en la noche, ¿verdad? No podemos decir, yes. Eso iba, eso iba. Yeah. Lo podemos usar cualquiera de esas, pero con la, dependiendo que la hora tenga aquí a esa hora, ¿verdad? Podemos usar cualquiera de los tres. O sea, es como ejemplo, nada más. Sí, correcto, ok. Vamos a tener aquí esta. Ok, David, what time is it? It is 2:20 in the morning. 2:30, ¿verdad? 2:30. Yes, in aquí sí, ¿verdad? The morning, yeah. Okay. 2:30 in the afternoon. In the evening no se puede porque es la hora, ¿verdad? 2:30 in the morning. Very good, excelente. Ahora vamos a ver otro. 2:40. What time is it, Rafael? Diga. What time is it? Okay, it's two. Is? Dijo is? No, it is. Yes, it is. 2:40 in the morning. 2:40 in the morning. Yes. 2:40 in the morning. Yeah. Teacher. Yes. En las conversaciones en el inglés no se suelen usar los por ejemplo el cuarto y la media. Sí se usa. Lo único que se usa a quarter. Quarter o fifteen after o 15 before. Se usa eso también. O sea, podemos decir it is 2:15, 2:15, o 15 minutes after 2. Sí. O si faltan 15 para las 3, decimos 15 minutes before 3:00. Entonces, lo usa de diferente forma, David. Lo puede usar, lo puede decir de diferente forma.
Ahorita así como el ejemplo sería before. No, sería after, porque es 15. Sería after 2 o'clock. Sería 15 minutes past. Es que after es después y before es antes. Correcto, sí. Uh-huh. Es como... After. Entonces, es after, es después. Yeah. Y before es antes. Sí. Entonces, si tengo yo aquí 3:45, aquí puedo decir it is before. It is 15 minutes before 4 o'clock. Yes, before 3, before 4 o'clock. Yeah. Before 4 o'clock. Yeah. Así podemos decir. It is 15 minutes before 4 o'clock. O puedo decir, it is 3:45. Or is it, it is 3:45. Okay. 3 before. 3:45. 3:45. Okay. Yeah, así podemos decir. Okay. También podemos decir past. Sí, podemos usar la palabra past. Past quiere decir pasada. Pasada. Sí, pasada. Yeah. Pasada. Puede decir, it is, aquí en el caso de las 5, puede decir, it is 5 minutes. 5 minutes. Past. 2. Two. Yeah. 5 minutes past. O solo hasta tú. Past two. No, 5 minutes past two. Puedo decir o'clock, sí. Pero 5 minutes past two. Yes. Puedo decir de esa forma. Ok. Entonces, si tenemos, por ejemplo, tendríamos las 8, en este caso 8:25. What time is it? Julio, ¿verdad? Julio todavía no ha participado. It is 8:25. Okay. 8:25. It is 8:25. Ahí sí podríamos decir de la noche o de la mañana. The evening. Yeah, it is 25 in the evening. The evening, yes. O podemos decir 25 in the morning. Yes. In the morning, yes. Okay. Entonces, esos son los tiempos que podemos nosotros, podemos jugar con ellos. ¿Cómo nos decimos? Depende de cómo nos sintamos nosotros para decir esos tiempos. Yeah. Hay diferentes formas de decirlo. Before, after, past, o'clock. Yeah. Algunas personas ocupan el sharp, yeah. Sharp quiere decir en punto. Yes, en punto. Eso le agregan cuando hay personas que les dicen llega a las 8 de la noche y llega a las 8:30, 8:15, 8:35, ya. Yeah. Por eso se les dice 8 o'clock sharp. Parece esa sharp quiere decir no te puedes pasar. Ya. Yeah. Sharp. Sharp. Eso es lo que quiere decir. Ok.
¿Alguna pregunta del tiempo, de los time zone? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces vamos a trabajar en la plataforma. Objectives. Y vamos a ver. Ok, vamos a ver la plataforma. Dice, look at the clocks and select the two possible correct answers for hours display on each watch. Vea a los relojes y seleccione las dos respuestas posibles correctas. Puede que en la hora que se está mostrando, ¿verdad? Acuérdense que les dije que había diferentes formas de expresar, ¿verdad? Entonces aquí, el ejemplo que nos dan, aquí tenemos las 2 y 20. Podemos decir 2:20, ¿verdad? Es, it is 20 after 2, ¿sí? Es 20 después de, la, de las 2. O también puede decir 2:20. Ya, yeah, es las dos formas como podemos decir. Ese es un ejemplo. Entonces, si le pregunto, what time is it? Usted dice los dos ejemplos que más o menos que se puede decir. En este caso dice, son las 7:50, ¿verdad? Entonces, si preguntamos, what time is it? ¿Qué contestaría usted? It is... It is 10 to 7. 10 to 7, yes. 10 a las 7. 10 to 7. Y como dijo que eran dos, ¿verdad? Yeah. ¿Qué otro podemos decir? No se mira la última. It is 6:50. It is 6:50. Última es la 6:50. Serían 6:50, ¿verdad? Porque las 6:50 son 10 to 7. 10 para las 7. Yeah. Entonces sería este. It is 6:50. ¿Sí lo entendió José Cruz Leiva? Sí. Ok. ¿Alguien que no haya entendido esto? Bien, ok. Vamos a ver el otro tiempo. Dice aquí, what time is it? Y tenemos dos tiempos ahí, ¿verdad? Tenemos las 8:45. Entonces, ¿cuál sería una de las respuestas? It is 9:45. It is a 9:45. A quarter to ten, no, okay. It is 8:45. 8:45, yeah. It is 8:45. Muy bien, esa es una. A quarter to nine. Yes. It's 8:45. Yes. Faltan 15 para las 9. O las 8:45. Very good. Tenemos este que está aquí. Dice, what time is it? 11. Hmm? It is 5 past 11. It is 11:05. Okay, este sería, it is 5 past 11. Y el otro dice, it is 11. It is 11:05. Yes, it is 11:05. Very good. Excelente. Vamos a ver el otro. Dice, what time is it? Y tenemos las 3:15, ¿verdad? It's 3:15. Okay, it is 3:15. Okay, ese sería uno. It is 3:15. It is 3:15. ¿Todos vieron este o no? ¿O le dieron chance a Julio? No, no saben. ¿Sí? ¿Todos sí, lo vieron? Okay. Vamos a ver. What time is it? Number 6. What time is it? It is 4:30. It is 4:30. Es media después de las 4.
sería. It is 4:30. It is 4:30. 4:30. 30. Okay, 30. It's 4:30. 4:30. No, it's 4:30. 30. Sorry. Yeah. 40. It's 4:30. Yeah, eso sería 4:40. It's 4:30. Okay. So, entonces vamos a tener aquí vamos a tener a David, pregúntele a Rafael. Este. Y Rafael le va a contestar. What time is it, Rafael? What time is it? What time is it? What time is it, Rafael? Yes. Is it 10:50? Oh, okay. ¿Y la otra forma? Is it 50? Okay. Ahora, Rafael, pregúntele a Christian. What time is it? El otro, este otro. Al de abajo, correcto. Sí. What time is it? No. What time is it? What time is it? Mm-hmm. It's 8:45. Uh-huh. It's 8:45. Very good. Ahora pregúntele a Julio. What time is it, Julio? It's 5:11. It's 11:05. Okay, dijo, it's 5:11. It's 11:05. It's 5:11, ¿verdad? Y la primera. Okay, la otra. O sea, it's 11:05. Okay, very good. All right. Okay. Ahora, Julio, pregúntele a José Cruz. What time is it, José? What time is it? What time is it? It is 3:50. It's 3:50. Uh-huh. It's 3:15. Yes, it's 3:15. Okay, ahora pregúntele usted, José Cruz, a David, porque usted no le ha preguntado a nadie, ¿verdad? What time is it? What time is it? What time is it? Mm-hmm. It's 4:30. ¿Y la otra, David? It's 4:20. It's 4:30. 30. Yes. He is for 30. 30. Very good. Okay, vamos a enviar esto. Y nos salieron todas buenas. Okay. Entonces tomen nota aquí para que lo puedan contestar. Eso, porque ya para el martes vamos a tener el final. Okay. Entonces, para que ustedes tomen nota, okay. Y no les vaya. Ok, vamos a pasar lista y nos vamos a tomar un break y regresamos en 10 minutos. Ok, un momento. Ok. Tenemos a, just a second, Adriana Beatriz, no, Aldo Adonis Rivera, no, Byron Wilfredo, no, Christian Vladimir, present, thank you, break, David Arnoldo, present. Thank you. Take your break. Thank you so much. Edwin Alberto. Ok.
Okay. Eric Ernesto. Okay. Freddy Romeo Velázquez. Okay. Germán Armando. Israel Abdías. Okay. Herbert Aristides. Okay. Jonathan Edgardo. Okay. José Edgardo. José Cruz, Cruz Leiva. Present. José Cruz, ¿verdad? Leiva. José sí. Edgardo. Okay. José Erlindo. No, Julio Edgar. Presente. Thank you. Take a break. Catherine Lisset. No. Mario David. No. Mirna Yesenia. No. Rafael Edgardo. No. Rafael Profe. Edgardo. Sí. Okay. Toma tu break, Rafael. Okay. Okay, Wilson Ernesto y Jonathan Alexi.
Hello, Rafael. Hi, bro. Okay, so we did finish that unit. Now, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en la entonación. ¿Qué es entonación para ustedes? ¿Qué creen que es entonación en el lenguaje de habla inglesa? La manera de pronunciar las palabras. Okay. ¿Quién más tiene otra opinión de qué es entonación? En la forma que uno lo expresa hablándolo. Ok, la forma como uno expresa hablando. Pitch es como cuando nosotros hablamos alto o bajo, eso se llama pitch, ¿ya? Y rising es subiendo, y falling es bajando, ¿sí? Entonces el pitch se puede rise o se puede fall, ¿ya? Ese es el pitch. Entonces la entonación es cuando nosotros subimos y bajamos el pitch. Cuando yo les digo, mire, esto tiene que expresarlo de esta forma. Es lo que la estoy hablando. Fuerte porque decimos la palabra. Ajá, estamos hablando como subiendo o bajando, ¿sí? En el tono, sí. Entonces, intonation, ¿qué quiere decir eso? La entonación que le damos nosotros a las palabras. ¿Cuándo es que subimos el tono y cuando es que bajamos el tono, ¿sí? Eso se llama intonation, ¿ya? En el caso de, si nosotros tenemos, es una pregunta, ¿sí? Is she getting up? Yes. Esta es, sería una pregunta y es, hay una forma de decir esta pregunta. Y hay otra forma de hacer esta pregunta cuando usamos la WH. What is she doing? Yeah. Okay. Son dos preguntas iguales, pero una es con el verbo to be y la otra es con la WH question. ¿Te acuerdas que aprendimos la WH question de what, where, when, who, why? Yeah. Entonces, cuando usted hace una pregunta con esta, is she getting up? Usted hace el... La entonación es para arriba, ¿ya? Yeah. Entonces, la entonación que usted va a hacer es para arriba, o sea, la va a hacer así, ¿ya? Yeah. Y cuando usted está hablando de la WH question, la entonación la va a hacer para abajo, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos nosotros, is she getting up? ¿Sí? Usted va a hacer, is she getting up? Es para arriba. Y cuando está hablando la WH question, va a decir, what is she doing? ¿Sí? No dice, what is she doing? ¿Sí? No va así, sino que, what is she doing? Y hace la entonación para abajo. Entonces, cuando usamos las WH question, la entonación es falling. Y cuando usamos las yes and no question, la entonación es rising. ¿Ya? La fuerza la lleva. Es como la primera palabra esdrújula. Al principio. Es como la palabra esdrújula, sí. Ajá. No al principio, sino que vea. ¿Is she getting up? ¿Sí es? ¿Is she getting up? Entonces empieza de. ¿Is she getting up? ¿Sí? ¿Is she getting up? Y algo así. Y la otra es. What is she doing? What is she doing? Empiezo de arriba para abajo con la WH. Y con la yes and no, digo, is she getting up? Esa es la diferencia de una entonación a otra entonación. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner otra. Are you eating? Are you eating? Yeah. Okay. Si quisiéramos preguntar esto a David, ¿cómo sonaría?
Are you eating? Are you eating? ¿Sí? Are you eating? Yes. Are you eating? Esa sonaría así. Y si yo le pregunto, what are you eating? ¿Cómo sonaría esta, Julio? What are you eating? Yeah, what are you eating? ¿Sí? Es diferente. What are you eating? Y la otra, are you eating? Yes, are you eating? Esa es. Entonces, la primera que es falling intonation o rising intonation. Rising intonation. Rising intonation. La primera. Are you eating? Yes. Y la segunda sería fall intonation. Falling intonation. Falling intonation. Yes. Are you eating? Or what are you eating? Esa sería rising intonation. Yeah. Entonces, las yes and no question tienen rising intonation and la WH question tienen falling intonation. En caso de que usted diga, bueno, teacher, ¿y cuándo sabemos nosotros que vamos a subir el tono y cuándo lo vamos a bajar? Cuando sea yes and no question. Esta ya la vimos, las yes and no question, ¿sí? Son las preguntas que solo tienen la respuesta yes and no. Yes. Are you my friend? Yeah. Are you my friend? ¿Este qué sería? Yes and no question. Porque solo la respuesta, ¿cuál es? Yes. Yes o no, ¿verdad? La respuesta sería yes, I am. Oh, yeah. O no. No, I am. Yeah, no, I am not. Yeah. Sería yes, I am o no, I am not. Esa sería la respuesta. Entonces, esa tendría falling o rising intonation. Rising intonation. Rising intonation. Porque no es WH question. Yes. Entonces, ¿cómo la leería, David? Are you my friend? There we go. Yes. Are you my friend? José Cruz, léala esa. Are you my friend? Yes, ahí está. Yes, very good. Christian? Are you my friend? Yes. Rafael? Are you my friend? Are you my friend? Yes, ajá. Okay, vamos a ver esta. Entonces, ¿esta cómo la leeríamos? What are you doing? What are you doing, Rafael? What are you doing? What are you doing? Yeah. Si usted dice, what are you doing? Esa es, ve que es una sola entonación. No hay ups and down. Entonces, what are you doing? Yes. What are you doing? Entonces, comienza con el, what are you doing? Si yo digo, what are you doing? ¿Sí? No hay up and downs ahí. What are you doing? Es como flat. Es así. Tiene que haber una. What are you doing? Leámosla. What are you doing? Ok, Christian. What are you doing? Ajá. José Cruz, Leiva. What are you doing? What are you doing? Yeah, very good, excelente. Entonces, yo creo que está claro lo de rising and falling intonation, ¿verdad? No hay ninguna pregunta. Rising es cuando yes and no question, and falling intonation es cuando usa el WH question, el what. ¿Sí? Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Ok, vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios aquí en la plataforma. A ver qué es lo que nos trae acá. Ok. En esta es el ejercicio 5.7. Vamos a hacer. Entonces dice aquí, listen and practice. Notice the intonation. Ya sabemos que es intonation, ¿verdad? Lo que sube y lo que baja. Notice the intonation.
of the yes and no and WH question and select the correct intonation. Y usted va a seleccionar la correcta entonación. Entonces vamos a ver. Esta, la primera dice, are you wearing a coat? Vamos a ver en la entonación, la vamos a escuchar. A ver cómo la escuchamos nosotros. A ver cómo, si podemos diferenciar si vas, sube o baja. Eso es el ejercicio. Ok, just a second. Ok, vamos a ponerlo y vamos a oír la entonación. One. Are you wearing a coat? ¿Oyó cómo dijo? ¿Podemos imitar el sonido, Christian? Are you wearing a coat? Ok, David Zelaya. What, you wearing a coat? No. Vamos a ver, otra vez lo vamos a poner. One. Are you wearing a coat? Why wearing a coat? No, are you wearing a coat? Diga. Are you wearing a coat? Yes. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Yes. Entonces, tenemos que subir esa entonación, ¿verdad? Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Yes, very good. Jose Cruz? Are you wearing a coat? Very good. Rafael? Are you wearing a coat? No. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Coat. ¿Se acuerdan que es un coat, verdad? Rafael? ¿Me vuelvo a repetir? Sí. Are you wearing a coat? 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 Coat. Coat. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Muy bien. Julio? Are you wearing a coat? Yeah, very good, excelente, good job. Ahora vamos a seleccionar aquí. Vamos a decir si es falling o rising intonation. Rising. Rising intonation, yes. Okay, very good. Ahora vamos a ver la segunda. Two. What are you doing now? ¿Qué dijo Rafael? What are you doing now? Yeah, what are you doing now? Dele esa entonación. What are you doing now? What are you doing now? Lo vamos a hacer despacito. What? What are you doing now? Doing now. What are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? Very good. Okay, David. What are you doing now? Yeah. What are you doing now? What are you doing now? Muy bien. Julio. What are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? Muy bien, Christian. What are you doing now? Yes, Jose Cruz. What are you doing now? What are you doing now? What are you doing now? Yes, what are you doing now? What are you doing now? Very good. Buena entonación. Ahora vamos a ver qué entonación es. ¿Es falling o rising? Falling. It's falling. Falling, yes. Falling intonation. Vamos a ver number three. Vamos a reach,
Vamos a cargarla otra vez porque se perdió. Es el number three, ¿verdad? Yes, I do. Okay. What are you doing now? Three. What time is it? Okay. That's it, three. What time is it? What time is it? Yeah. What time is it? Yeah, no dijo, what time is it, ¿verdad? Dijo, what time is it? What time is it? Very good, David. What time is very, it? Very good, David. Jose Cruz? What time is it? Very good, Rafael. What time is it? Okay, Julio. What time is it? What time is it? What time is it? Yeah, what time is it? Christian? What time is it? What time is it? What time is it? Yes, okay. What time is it? Very good. Entonces, este number three sería falling or rising? Falling. Falling, yes. Falling. Very good. Vamos a ver number four. Let's see number four. Four. Is it midnight? Okay. ¿Qué dijo José Cruz? Is it midnight? Yes. Is it midnight? Yeah. Is it midnight? Se fue para así, ¿verdad? Midnight? Is it midnight? José? Is it midnight? Yes, así. Julio? Is it midnight? Very good, Christian. Is it midnight? Yes, Rafael Edgardo. Is it midnight? Hoy sí, estuvo bien, Rafael. Very good. Excelente. Okay. Nos faltó David. Is it midnight? No. Is it midnight? Is it midnight? Okay. Ahora, is it midnight? Is it midnight? Very good. Excelente. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Es falling or rising? Rising. Rising. Yes, very good. Rising. Ahora vamos a ver el otro, el number six. Five. What color is his t-shirt? Okay, ya, yeah, Rafael. Six. What color is his t-shirt? Yes, what color is its t-shirt? Yeah. What color is his t-shirt? Okay. What color is his teacher? What color is his teacher? Yeah. What color is his teacher? T-shirt. Okay, t-shirt. Very good. Entonces, ¿es falling or rising? Falling. Falling. Julio Edgardo? What color is this shirt? What color is his teacher? What color is its t-shirt? Okay, Christian. What color is his t-shirt? Okay, Jose Cruz. What color is his t-shirt? Okay, it's t-shirt, yeah. Okay, vamos a ver. Is falling or rising? What color is his t-shirt? Yeah, what color is his t-shirt? Falling. Falling. Falling, ¿verdad? Falling. Okay, very good. Ahora vamos a ver. Thailand. Are you from Thailand? ¿Sí, sí? What? ¿Cómo dice Rafael? Are you from Thailand? Are you from Thailand? Va para arriba. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Yes, Julio. Are you from Thailand? Very good, excelente. Christian? Are you from Thailand? No, are you from Thailand? Are you from Thailand? Very good. Jose Cruz? Are you from Thailand? Yes. David? Are you from Thailand? Very good. Are you from Thailand? Yes. Entonces, ¿eso es falling or rising? Rising. Rising, yes.
Ahora, si ven el patrón que va, siempre que lleva el verbo to be es rising, y siempre que lleva la WH es falling. Así es como lo van a conocer ya. Ok, vamos a ver las respuestas. Sí, las agarramos todas buenas. Ok, entonces, para que tomen nota. Todo bueno. All right. Ok, entonces vamos a ir al 5.9. Vamos a hacer una lectura y después vamos a hacer el, let's see, 5.9, just a second. Just a second. Straight how this topic is used in situations in context. Ok, vamos a hacer esta lectura que está aquí. Esta lectura es la aprendimos el present progressive, ¿se acuerdan? El present progressive y que es el mismo en el que andamos usando el gerundio. Entonces, este va a hablar acerca del simple progressive, el ING. Y es una conversación donde la persona dice que está, verdaderamente tiene hambre. Y está con la mamá hablando y vamos a hablar de, va a hablar acerca de tiempo y va a hablar acerca de el present continuous. Okay. He says, hi mom, what are you doing, Steve? La mamá le dice a Eva, what are you doing, Steve? Entonces, acuérdense, no le dice, what are you doing, Steve? Yeah, no, que, what are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Yes, what are you making? Pizza. Pizza? No, I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Entonces vamos a ver los rising y los falling en cada una de las oraciones. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna palabra aquí que no entiendan? ¿Estamos bien? No, solo sería que la palabra para mí, ¿va? Sí. De making y de y la reading. Making. Ajá, making y este, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás cocinando? ¿Verdad? What are you making? Por ejemplo, usted yes, ajá, I am cooking. Por ejemplo, su esposa le dice, I am cooking, estoy cocinando. Y dice, what are you making? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Pero de comida, ¿qué estás haciendo de comida? Yeah. What are you making? Entonces, making en este caso lo está haciendo de qué estás cocinando. ¿Y la otra dijo, David? Getting. Getting. Yes, yes. I'm getting hungry. Oh, me está dando hambre. I'm getting hungry. Me está dando hambre. Dando de ganas. Ganas de comer, sí. I'm getting hungry. Me está dando hambre. Uh-huh. Let's eat. Vámonos a comer. Let's eat. Yeah, comamos. Ah, comamos. Yeah, let's eat. Comamos. Let's eat es una contracción que dice let us. Let us, o sea, juntos. Let us eat. Entonces solo se dice, let's eat. Por ejemplo, si digo, si le digo a usted, let's go to the park. ¿Qué le estoy diciendo? Que nos vayamos al parque. Sí, vámonos al parque. Sí, let's go to the park. Yeah. Entonces eso es, let's go, quiere decir, vámonos. And let's eat, comamos. Si digo yo, let's drive. ¿Qué le estoy diciendo? Let's drive. Teacher, drive and manejemos. Sí, manejemos. Drive es manejar, pero si ya le pongo let's
drive ya es manejemos. Yeah. Dígame, Julio. Voy a tomarme una calcetera si viera que cargo ganas de vomitar. Sí, está bien. Ay, disculpa. Está bien, está bien. Ok. ¿Cómo se llama? La bologoma. Celebrándolo. Bueno. Ok, entonces eso, let's, quiere decir let us. Bien. Por eso ahí, let's eat es comamos. Sería de hacer, de hagamos. Sí, ajá. Yeah. Por ejemplo, en la noche usted está, tiene sueño, su esposa está hablando con usted y usted le quiere decir, durmamos. ¿Cómo le diría? Sleep es dormir. Entonces diría, let's sleep. Let's sleep, yes. Durmamos. Let's sleep. Yeah. Yeah. Let's sleep. Yes. Y si alguien usted está en el cine y alguien está hablando mucho, usted le quiere decir, hey, veamos la película. Entonces, watch es ver, ¿verdad? Entonces, como le dijera, veamos la película. Let's watch. Let's watch the movie. The movie. Yeah. Let's watch the movie. Veamos la película, ¿sí? Entonces, let's, eso quiere decir. Quiere decir cualquier cosa, pero en conjunto, incluyéndose usted mismo. Ok, entonces, si no hay otra pregunta, vamos a tener Rafael y a Christian leer el diálogo. Y que así como está ahí. Rafael, ¿bien? Así como está ahí o cambiando los nombres. Ya, yeah, vamos a cambiar, vamos a, en vez de mam, le vamos a decir Rafael, ¿verdad? Y él le va a decir Christian. Ok. ¿Cómo estás, por Rafael? Dale, pues. Hi, Christian. What are you doing, Rafael? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Yeah. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza? Now I'm getting hungry. Let's eat. Yeah, very good. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Christian? La última oración. ¿Qué quiere decir en español? Dice, pizza. Ahora tengo mucha hambre. Comamos. Yes. Uh-huh. Ya me dio hambre. Ya me dio mucha hambre. Comamos. Yes. Ahora ya me dio mucha hambre, comamos. Very good. Ahora switch, por favor. Hi, Rafael. What are you doing, Christian? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Démosle ahí, démosle el sentido, ¿verdad? Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Yes. Okay. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Very good. Excellent. Good job. Okay, Jose Cruz and Julio. ¿Ya? Julio, ¿ya te pasó? Ahí vamos, ahí vamos. Mañana okay. No voy a trabajar. Hay que ver. Ya está diciendo que no voy a, ya está diciendo que no voy a trabajar mañana, ¿eh? Sí. Eso para lo que bueno, le digan, bueno, para que le digan bueno, al jefe. No Leiva es mi jefe, pues. Ah, pero, vaya, pero, entonces Leiva ya estuvo. Ya me anunció ya. Ya te anunció ya estuvo. Yo tampoco no aguanto, Leiva, no voy mañana. Ok, sí, entonces hay que practicar. Vos sos el principal testigo, que es mentira, no aplica ese permiso. Sí, pues sí. No es justificado. Ok, capacidad tiene que ser. Ok, José Cruz y Julio Edgar. Ok. Hi, Julio. Hi. Ah, no, espere.
Are you doing? Ya, lo, ya, ya vio, ya, ya no, lo puso no. Nervioso, José. No, todo lo que dijo David, ya no está concentrado. Ya estuvo. No, es que como hi Julio me dice, yo le iba a decir otra vez hi, pero no, ya. Okay. Otra vez, okay, comencemos. Hi Julio. What are you doing, Leiva? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Pizza. Now I'm getting hungry. Now I'm getting hungry. I'm getting hungry. Let's eat. Very good. Además, estuvo bien. Excelente. Good job. Ahora switch places. Hi, Leiva. What are you doing, Julio? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I am, ¿cómo es esa palabra? I am getting hungry. Let's eat. Okay, very good. Excelente. Nos falta David, ¿verdad? David, quiero ver David con, puede ser David con Leiva, con José Cruz Leiva. Okay. Ahora, lo que quiero que se concentren es lo que aprendimos hace un rato, que aprendimos los ups and down, ¿verdad? En este caso, fíjese que la primera es, bueno, hi mom, yes. Pero la segunda tiene una WH. Eso quiere decir que el pitch va a ir falling, ¿verdad? Va a ir abajo. Dice, what are you doing now? What are you doing, Steve? Profe, pero ahí se terminaría el falling, el pitch falling, hasta la coma, o tendría que ser hasta con todo el nombre. Steve, yeah. What are you doing, Steve? Yeah. O sea, hasta toda la oración. Sí. Abarca toda la oración. Ajá. No puede decir, what are you doing? What are you doing, Steve? No. What are you doing, Steve? Sí, ahí okay. Steve tiene que bajar. Y el otro, I'm cooking. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tiene I am cooking. Yes. Y el otro es, what are you cooking now? Baja, ese now baja porque es una WH. What are you cooking now? Yes, it's 2 o'clock in the morning. Sí, empieza, it's 2 o'clock in the morning. Sube ahí, it's falling. He said, well, I'm really hungry. Ve ahí, ese, como es el, I'm really hungry. Yes, well, I'm really hungry. What are you making? Ahí baja, what are you making? Sí, baja porque es what are you making? Pizza, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Yeah, y queda así. Yeah, para que vayamos a practicando el falling y el. La entonación. Yeah, la entonación, intonation. Yes. Okay. ¿Quieres la primera, José? Dale. Hi, José. What are you doing? David? I am cooking. I am cooking. I am cooking. What are you cooking now? It's 2 o'clock. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Now? It's 2 o'clock in the morning? No. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Why are you cooking now? Why? Why are you cooking now? It is now. See, sorry. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Why are you cooking now? It is 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? What are you making? Pizza. Pizza. No. I am
I am en el yes, para I am getting hungry. I am getting hungry. Let's eat. No, okay. Pizza? Now I'm getting hungry. Let's eat. Pizza? No. I am se me olvida poner las palabras, no la puedo. I am getting hungry. Yes. Getting hungry. Yes, I am pizza. Getting hungry. Let's eat. Pizza. No. I am getting hungry. Let's eat. Okay, very good. David. Hoy empieza José. Hi, David. What are you doing, José? I am cooking. Why? Why are you cooking now? It is 2 o'clock in the morning. Yeah, very good. Eso me gustó, yeah. Muy bien. Well, I am really hungry. What are you going? Where are you making? Pizza. Pizza. Now I am getting hungry. Let's eat. Okay, now I'm getting hungry. Let's eat. Yeah. Very good. Excellent. Good job. All right. Entonces, eso es lo que tenemos y vamos a ver si podemos terminar esto con, let's see, just a second. Segundo. Profe, una ¿sí? observación, no sé si sería admisible. Puede poner la presentación, la captura. Sí, ajá. Es que lo que no estaba yo que es... dígame. Es falling y es rising. Rising. Rising, va. Pero lo que he notado yo es que cuando a una se le mata el impulso, no tal vez subirlo, sino que se es más rápida al final y la otra es más rápida al principio. Sí, o sea, rising quiere decir cuando usted, por ejemplo, aquí vea, si yo leo esta oración, si yo leo esta oración y digo, is she getting up? Sí, no, sí lo estoy pronunciando bien, lo estoy leyendo bien y se me está entendiendo, pero el pitch, la entonación, no la estoy haciendo bien. Por lo contrario, si yo digo, is she getting up? Sí, eso ya da otro sentido, sí, como que no quiero que se levante, ¿verdad? Is she getting up? ¿Sí? Ese da otro sentido. Pero, is she getting up? ¿Sí? Ese da un sentido de que me estoy contento yo de que ella se levante, ¿verdad? Is she getting up? Yeah. Y si yo digo, is she getting up? ¿Sí? Es como que... Podría decirse que es como la diferencia de imponerle una tilde o no a una palabra. A una tilde, sí. Aunque eso sería acento, ¿verdad? Pero ajá, esto es... convencer el mensaje que yo quiero hacer, yeah. Por ejemplo, si yo are you coming es vas a ir, ¿verdad? Are you coming es vas a ir. Por ejemplo, si le decimos a David, David, are you coming? ¿Sí? Y si yo le digo, David, are you coming? Es diferente el mensaje que le quiero dar. La expresión sería. La expresión, esa es la intonation, yes. La expresión de decir que se levante o se está levantando. O sea, exacto, sí, ajá, eso es, sí, eso es. Y eso tiene que ver con la intonation, o sea, cómo usted le da eso. Por eso a usted le digo, no, léalo así, para que el mensaje, o sea, la expresión que usted está haciendo, sí se entienda, ¿sí? Que lo que se está diciendo es lo que quiere decir. Que es pregunta. Simple, por decirle, la compuesta va falling. La compuesta es falling, sí, ajá. Sí. Por decirlo así, la pregunta es sencillo, es rising. Ajá. Rising. Rising y la pregunta compuesta es falling. Sí, ajá. Por eso en inglés se llama la pregunta sencilla, es sí y no. Sí, la que contestamos sí y no. Es el yes y no question. Y la compuesta que se le llama, en otras palabras, es una pregunta cerrada y una pregunta abierta.
Sí. La cerrada es que solo sí, no. Y la abierta es donde usted puede elaborar su respuesta. ¿Sí? Entonces, esa es falling y la otra es rising. Como se puede acordar de la palabra rising, es, por ejemplo, the sun rises on the east. ¿Eh? Entonces, el sol se levanta en el este, ¿verdad? El este, entonces, rises, de levantarse, rises. Entonces, rise es eso, rising es levantándose, ¿dónde se levanta esa expresión? ¿Ya? Y por eso se dice así, rising and falling. Rising and falling. ¿Sí? Okay. Ya. Entonces aquí, por eso es que en la lectura yo decía, hagan esto para que la información, o sea, la expresión que está tratando de hacer la lectura, se oiga como lo que quiere, ¿verdad? Que se convenza ese mensaje. Por eso, hi mom, ¿sí? Pero si yo digo, hi mom, yeah. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking Todo depresivo. Esto, ya, yeah, no estoy convenciendo, no estoy expresando nada. No estoy diciendo fallings and downs. Pero sí dice, hi mom, what are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. ¿Sí? Entonces usted está expresando con esos ups and downs. En vez de leer solo así lineal, que es monótono, le llaman eso. Eso le llaman entonación monótona. ¿Sí? Y el inglés no se habla monótonamente, sino que tiene ups and downs, ups and downs, ups and downs. Es como cantadito. ¿Sí? El español también lo hablamos así, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es nuestra lengua natural, pero sí hablamos así también. ¿Por qué viniste? ¿Sí? Ahí está un rice. ¿Por qué viniste? En casos yo digo, ¿por qué viniste? Ya, ese es otro, ¿verdad? Bien. Ya, ese es, sí lo entiende usted, ¿verdad? Cuando hablo así. Entonces, en inglés Pero como que también. no, porque ya ¿Cómo que imagino no? como lo estaba diciendo, como que no quería que usted llegara a él ahí. Exacto. Y eso se llama entonación, ¿ya? Eso es lo que quiero yo que aprendamos en inglés, esas entonaciones. Okay. Ya la pronunciación, ya vamos bien, mejoramos bastante. Ahora son estas partes que se necesitan trabajar en el inglés, que son entonaciones que no nos damos cuenta, pero sí, ahí están, ¿ya? Ok, entonces ya hicimos las dos partes de la plataforma. El martes vamos a hacer tres partes y terminamos el martes, terminamos las tres plataformas y hacemos el midterm. Si ya lo trabajaron, excelente. Y si no lo han trabajado, pues hay que, de una u otra forma, hay que ver si lo podemos terminar. Ok, para el martes no quedamos con nada de que nos vaya a faltar algo. Y si tienen alguna pregunta, tenemos el chat, hagan una pregunta y yo les respondo si no hay nadie más que le responda, porque espero que todos se ayuden entre ustedes, ¿verdad? All right, entonces los dejo descansar porque mañana a trabajar. Les deseo lo mejor mañana en el trabajo y que tengan un feliz fin de semana, ¿ok? I see you next week. Nos vemos la próxima semana. ¿Okay? Bye. Okay. Bye.